Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Hoy no nos acompaña Cecilia, pero nos acompaña el doctor Thomassiny, que verdaderamente es digamos, pues la fuente del conocimiento que buscamos, ¿no? Entonces, por contextualizar un poco y por qué tratar la disposición, me decía el doctor al principio que este tema lo hemos tocado y fundamentalmente en el mundo católico, también en el canal del doctor, en el Tercer Fiat, y en innumerables ocasiones se ha abordado el tema de la disposición. Entonces le comentaba al doctor que lo que pretendíamos era contextualizar, enmarcándolo un poco, dando un poco continuidad a lo que se abordó el programa de ayer. Se acordarán que lo que estábamos abordando ayer fue la voluntad humana, el olvido de las culpas que el Señor le dice a Luisa y la pelea con el demonio. Entonces, claro, nos surgía a todos la pregunta de que ese espíritu de mortificación que nos pide nuestro Señor para empezar a vaciarnos, para empezar a reducir las tendencias, los apegos en definitiva, requería de nuestra voluntad, ¿verdad?, de nuestra participación. Y algunas personas se preguntaban, claro, si es la voluntad humana la que va a llevar a cabo ese espíritu de mortificación, esa renuncia a nosotros mismos que dice nuestro Señor, pues claro, hasta qué punto estaba obrando la voluntad humana, pero se estaba dando por hecho que se excluía la voluntad divina y nada más lejos de la realidad. Por eso le hemos pedido al doctor que tuviera la amabilidad de ilustrarnos en este marco del que hablamos cuál es la disposición que hemos de tener a partir de este escenario al comienzo de ese vaciamiento, de ese espíritu de mortificación, de ese olvido de las culpas, de ese vencernos a nosotros mismos, de esa renuncia a nosotros mismos, y luego el doctor irá complementando pues como lo considero oportuno. Así que, doctor, muchísimas gracias nuevamente por atendernos. Sí, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. También para ti, ¿verdad? Sí, también aquí. Sí. Bueno, efectivamente, el tema de la disposición, bueno, ya fue tratado, pero así como lo pones en este contexto, sería bueno el retomarlo. Yo quisiera retomarlo desde el libro 18, la lectura del 18:18. Sí, donde en pocas palabras Jesús nos va a explicar exactamente esto que tú quieres, pues que estás proponiendo ahorita. Empieza este capítulo diciendo que Luisa entiende que la divina voluntad es un don, que es un don supremo, que va a ser maravilloso para la criatura al tenerlo, en fin. Y termina ella diciendo, así que el vivir en la voluntad de Dios es poseer la voluntad de Dios, y esto es un don. Si la bondad de Dios no se complace en darlo, ¿qué puede hacer la pobre criatura? Y creo que es una pregunta muy válida, ¿no? Decir, bueno, nosotros qué podemos hacer en comparación a este don, o sea, no en comparación, sino para poderlo obtener. Bueno, Jesús le va a dar una respuesta en donde la voluntad humana tiene mucho que ver en este don. No todo es de Dios, o sea, todo el don es de Dios, pero el disponerse a recibirlo es de la voluntad humana. Entonces, la respuesta de Jesús en esto dice, hija, es verdad que el vivir en mi querer es un don y es el poseer el don más grande, pero este don que contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación, no se da sino a quien está dispuesto. a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación a él. Por eso primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya. Este es un punto muy importante, Jesús. Decir quiero hacer la voluntad de Dios, quiero vivir en la voluntad de Dios, es muy sencillo. Son palabras que salen con una facilidad tremenda. Pero, ¿qué hay en el fondo? Hay realmente esa disposición de amar más este don que mi propia vida. Estoy dispuesto a no volver a usar de mi voluntad con tal de siempre usar la voluntad divina. Esto es algo que es fácil contestarlo porque no tenemos el contexto de lo que se trata. Es fácil decir sí, yo con la voluntad de Dios para todos lados. Pero a la hora que empieza nuestra vida normal, es cuando empezamos con los tropezones. Cuando nuestra voluntad empieza a querer tener su acto, su primacía, porque ella es la que sabe, la que entiende, la que consigue, ¿sí? Siempre se me ha figurado a mí esto, igual que el pasaje aquel de la tormenta en el mar. Apóstoles y Jesús. O sea, los apóstoles, cuando sube Jesús a la barca, es tanto el, digamos, el amor, el tratarlo bien, todo que quieren que descanse. Entonces, siéntate aquí, maestro, tú tranquilo. Nosotros somos los que sabemos manejar la barca. Nosotros conocemos el mar, tú no. Entonces, en otras palabras es, quédate aquí tranquilito, no nos estorbes. ¿Sí se entiende? Sí. Creo que bastante, ¿no? Autosuficiencia. Y después, yo creo que fue en definitiva una prueba que Jesús les puso. Y es Jesús mismo quien llama a la tormenta. Y empieza aquel viento, aquellas olas. Y poco a poco va aumentando, y va aumentando. Y Jesús diciéndole a la tormenta, más fuerte, más fuerte. Esto me recuerda a unas lecturas del libro 11, donde dice Jesús que cuando el espíritu de vanagloria, el espíritu de soberbia de la criatura, ¿sí?, en una criatura que lo ama, entonces eso sería un obstáculo tremendo. Y entonces él mismo manda los vientos de la contradicción, los vientos de la renuncia, los vientos de la oposición, de los obstáculos, para demostrarle al alma que por sí misma no es suficiente. Pero los apóstoles, igual que nosotros, no entendemos. Entonces, Jesús sigue llamando cada vez más fuerte la tormenta, hasta que, en definitiva, las fuerzas del hombre ya no alcanzan. Y entonces se acuerdan del maestro, corren con el maestro, y que le dicen, oye, estamos hundiéndonos y tú aquí descansando, ¿no? O sea, en forma muy soez y muy irónica. Bueno, ¿qué les dice Jesús? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y entonces ya se levanta, para la tormenta y todo en calma. ¿No te parece que esto es exactamente lo que nos pasa? Exactamente. ¿Sí? No hay forma de poderlo equivocar. Jesús, ven, ven, divina voluntad, ven a mí, yo contigo. Bueno, es más, por ahí acomódate, mira, estate cómoda, porque el que tiene el conocimiento y la forma de actuar en este mundo soy yo. Y cuando los problemas, cuando las situaciones de la vida nos empiezan a golpear, nos empiezan a zarandear la barca, entonces cuando corremos, Señor, por favor, ayúdame. Yo creo que la respuesta que dice Jesús es muy certera. Hombre de poca fe. ¿De poca fe en qué? En él. Por eso, pero ¿en qué punto? En que en él está todo, ¿eh? En él vivimos, nos vemos y existimos. Entonces, a veces pensamos que eso es una frase hecha solo, ¿no? No lo experimentamos. La poca fe es, Señor, sabemos que tú eres el maestro, que tú eres todo, pero tú sabes más de mal que nosotros. Uh-huh. Y si tuvieran toda la fe del mundo, le dirían, maestro, dirige tú nuestra barca. Ahí está la poca fe. Bueno, la poca fe en nosotros es esa. Señor, tú sabes que me necesito dedicar a mis cosas, a mis negocios, a mi profesión, en fin. Entonces, o sea, reconocer y decir, Señor, tú sabes más que yo. Tú sabes lo que me conviene. Tú sabes si esto que voy a hacer es conveniente o no. Tú decides si lo llevo a cabo o no. Tú dirige mi barca. No que recurrimos a él cuando nos estamos hundiendo. Entonces, la poca fe es en menospreciar a Jesús, en creernos autosuficientes y en creer que sabemos más que él, que podemos más que él en determinados asuntos de este mundo. ¿Sí? Mm. Pienso, estoy seguro que todos pensamos que el que sabe lo que me conviene soy yo, que el que sabe lo que debe hacer soy yo, y a él lo tenemos en el interior, pero descansando. Ahí está el gravísimo error, no tenemos fe en él. No importa lo que digamos, creo que la actitud, los hechos, dicen más que las palabras. Así que... ahí entonces, viene quizá, doctor, esa dicotomía, entonces, de esa falta de fe que manifiestan los discípulos en ese momento puntual que usted hablaba, al igual que hacemos nosotros prácticamente en cada instante. Entonces, claro, la pregunta viene después, es decir, entonces, si es la voluntad de la criatura la que tiene entonces que ejercitar ese espíritu de mortificación. Sí, ¿qué tiene? Si es la criatura la que con su voluntad tiene que esforzarse para reducir esas tendencias del mundo, entonces no está eludiendo esa confianza y esa fe en Jesús. Por eso creo que lo que está dicho aquí en esta lectura es muy claro, Jesús. Dice que él no lo da más que al que está dispuesto, ¿sí? Y después de eso dice, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida. Más bien, se vive como una nada en comparación a él. Por eso primero quiero ver que el alma quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca, nunca la suya. Pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía en todo lo que hace. En todo lo que hace, pedirme siempre, aún como préstamo, en donde mi querer, aún en manejar la barca, lo primero es llamarle a él, a que lo maneje él. Entonces decíamos que sí, el punto es tener siempre a esta voluntad en primer lugar. Mi pensamiento, mi razonamiento, mi inteligencia, mis intereses, mis actividades pasan total y absolutamente no a un segundo ni a un tercero, sino se desechan. Se desechan. Todos los intereses de nuestra vida deben estar ubicados en la divina voluntad. Y entonces es cuando la divina voluntad realmente toma las riendas de la vida de uno. Entonces, ese es el gravísimo problema que tenemos, que somos muy hábiles, muy fáciles para decir yo vivo en la divina voluntad. La divina voluntad me interesa más que nada, como los apóstoles. Su interés era Jesús, Jesús para arriba, Jesús para abajo, lo procuraban, lo atendían, todo. Pero a la hora de hacer su labor, ahí decían, nosotros somos, tú descansa. ¿Por qué? En el fondo no hay más que nosotros conocemos esto y tú no, así que descansa. Y esa es la actitud de todo el mundo, Jesús. Todo el mundo, digo, sus actividades, su profesión, sus negocios, todo va primero que la divina voluntad. Ah, pero eso sí, nos llenamos la boca con decir, ven divina voluntad a hacer esto en mí. Cuando que en realidad es nuestra voluntad la que está actuando. Entonces, pronta a hacer cualquier sacrificio para hacer la mía. En todo lo que hace, pedirme siempre, aún como préstamo, el don de mi querer. Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don. Porque con pedirlo y volver a pedirlo, ha formado el vacío en su alma, ¿dónde poner este don celestial? Y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. A los alimentos viles del propio yo. Por tanto, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida de aquel don, lo amará y lo tendrá en la estima que merece. Creo que es un dictado muy claro. Perfecto. Muy claro. Totalmente perfecto. Ante esto, 18, pues, es que no tengo el libro delante de mí. Sí, 18, 18. 18. Gracias. ¿Mandé? Gracias, gracias. Sí. Así que, bueno, tenemos este principio. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Realmente estamos dispuestos? Difícil. No basta, doctor, únicamente con la intención, ¿verdad? No, es que la intención es el resultado de la disposición. O sea, la disposición es esto. Ahora, esa disposición nos debe llevar a la intención, que nos dice Jesús que la intención no es otra cosa más que el llamado que hace nuestra voluntad a la voluntad divina para actuar en el acto de ella. ¿Sí? Entonces, primero viene la disposición, y cuando ya está, cuando ya Jesús sabe que sí, entonces la intención de la criatura se vuelve una realidad. Cuando mi voluntad llama a la voluntad divina para venir a obrar en el acto. Cuando le doy la primacía, sobre todo. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, Jesús. Uh-huh. Supuestamente estudiamos mucho a Jesús. Sabemos mucho de Él, leemos y leemos, leemos el Evangelio, leemos todas las interpretaciones que hay, todos los libros que hay sobre Jesús. Pero alguna vez realmente lo hemos situado como un verdadero hombre. Es Jesús. Doctor, discúlpeme, ahora esto último que ha añadido usted, tan importante, de repente, por lo menos a mí, me desapareció la voz. Pues lo que dije es, que, a ver si se escucha, que sí, no, importa lo, doctor, ahora. No importa lo que hayamos leído de Jesús, lo que hayamos estudiado de Jesús, sí. Que nunca lo hemos situado como un verdadero hombre. ¿Sí se entendió? ¿Por qué digo esto? Bueno, sabemos que es verdadero hombre, verdadero Dios, pero siempre tenemos la idea de que actúa prácticamente como verdadero Dios. Bueno, imaginémonos un poco el momento en que Jesús ya es un hombre, un adulto, que ayuda a José, a San José, en su labor de carpintero, que Jesús trabaja, tiene que trabajar para poder mantenerse. Son pobres, no son ricos. ¿No se te hace que un Jesús así debería de esforzarse en tener más? ¿No te parece que un Jesús que se queda sin padres, o sea, sin San José, y que él sería el único sostén de su familia, de María, que debería de haberse ocupado de su casa, de su mamá? Sin embargo, ¿qué hace? Deja todo en manos de Dios y se va a cumplir su misión de evangelizar. ¿No te parece una cosa absurda e ilógica desde el punto de vista de hombre? Sí, desde el punto de vista de la racionalidad humana y bueno, ya como nosotros como padres que somos de familia, asumimos un rol de esa obligación de sustentar a la familia. Indudablemente, doctor, pues el momento en que esa carencia en nuestros hogares se puede empezar a producir, indudablemente la primera reacción es precisamente intentar hacer lo posible para que ese sustento no se pierda, o al menos, más que no se pierda, poderlo mantener, ¿no? Es una actitud humanamente loable, pues porque tenemos... O aumentar esa responsabilidad, ¿no? En el caso de Jesús, indudablemente, como usted dice, a la mente racional, por lo menos a la mía, que es muy racional, indudablemente, claro, yo en el caso de nuestro Señor, yo me habría esforzado por llevar a mi madre, por proteger a mi madre y por llevar a mi casa, pues todo lo que fuera necesario, ¿verdad? Pero el Señor es el Señor. No, momento. Ahí es donde estamos equivocados. El Señor es el hombre. El Señor es el hombre. Y ese hombre cumplió lo que acabamos de leer. Le importa más que su madre, más que su vida, más que todo, le importa el querer divino. Y se abandona totalmente a lo que el querer divino quiere, y dejándole toda la responsabilidad, por decirlo así, de la manutención de su madre en manos de Dios, de la manutención de él en manos de Dios, de la manutención de los 12 discípulos que se convertirán después en apóstoles en las manos de Dios. Y ahora la pregunta, ¿le faltó algo alguna vez? Jamás. Que sepamos, ¿no? No, y todas las revelaciones. Ya decía el Señor también, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza, ¿no? Decía, ¿no? Eso te da una idea, por eso te da una idea de que estaba carente de todo. Y ahí es en donde debemos fijar la mirada. Porque siempre la fijamos en el Jesús predicador, pocas veces en el Jesús trabajador, pero nunca nos fijamos en el Jesús desobligado, entre comillas. Desobligado de sus obligaciones con su familia. Y ahí es en donde el punto central para entender lo que quiere decir disposición. Todo entregarlo en manos de Dios y dedicarse a lo que Dios quiere que se dedique. Entonces, y ahí vemos... Doctor, desde el punto de vista, discúlpeme, desde el punto de vista de un padre de familia, en este caso nuestro Señor era hijo que se queda sin padre, y tiene la obligación de asumir el rol de cuidar de la casa, ¿verdad? En el caso de un padre de familia que ve cómo circunstancias originan problemas de escasez, por ejemplo, ¿no? En el hogar, ¿no? El Señor nos dice que hagamos lo que tenemos, hagamos aquello que tenemos que hacer, ¿no? Eso sí, teniéndolo en cuenta él, importante es matiz, pero que hagamos todo lo que tengamos que hacer para restablecer esas necesidades a nuestra familia, porque es una responsabilidad nuestra. Exacto. Vivir en la divina voluntad es hacer lo que debo hacer. Cambio de, pero siempre con la divina voluntad obrante en mí, siempre. Y segundo, no buscar intereses humanos, no emocionarme con anhelos humanos. Ahí está el punto. No sé si queda claro. Sí. Queda claro, únicamente que como en el contexto de esa responsabilidad que asumimos los padres de familia y las madres, cada uno en nuestro rol, ¿no? Como tal, y los hijos respecto a los padres, es decir, una responsabilidad compartida, solidaria entre la familia, hacemos lo que tenemos que hacer, pero contando con él. Y cuando digo contando con él, es dándole participación en lo que hacemos, para que sea él quien lleve un poco las riendas de aquello que se va a llevar a cabo. Sí, nada más que creo que no me expliqué. No estar, debo hacer lo que tengo que hacer. Pero sí. Ahora, lo que tengo que hacer es ambicionar. No, en el ámbito de divina voluntad no. Por eso, ahí quédate. No. Cuando lo que yo tengo es suficiente, cuando lo que yo tengo basta para lo que se necesita, ¿por qué ambicionar más? Porque esos ya no son modos divinos. Ahí ya la divina voluntad no, generalmente no entra. Lo acabamos de leer, Jesús. Te debe importar más eso que tu propia vida. O sea, en fin. Quiero repetir un poco lo que habíamos hablado la vez pasada de disposición. Son muchos las lecturas, pero vale la pena el ir. Nada más pequeñas frases, ¿sí? Sí, por favor. Por ejemplo, en el número 166 del libro 1, dice: amada de mi corazón, te he puesto en este estado a fin de poder venir más libremente y conversar contigo. Mira, te he liberado de todas las ocupaciones externas, a fin de que solo el alma, el cuerpo, esté a mi disposición. Hay que... Y Luisa debe ser 100% dispuesta a Jesús. No debe tener ninguna otra cosa para que pueda llevar a cabo la tercera obra de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿hasta dónde queremos llegar nosotros? O sea, ¿quiero llegar nada más a hacer actos? Bueno, sigo con mi vida normal, invocando a la divina voluntad, en fin. ¿Quiero ir un poquito más allá? Bueno, debo empezar a dejar el mundo para llenarme de la luz de la divina voluntad. El ejemplo aquel del hombre que está encerrado en su casa, que la luz del sol le llega con dificultad, pero no le llegan los efectos. Y además se sale al patio, se sale al jardín, para recibir más luz. Y ya recibe no solo luz, sino calor. Y recibe los efectos. Pero ansía más. Ah, bueno, entonces va a la playa o se va a la punta de un monte y tiene una plenitud mayor de luz. Pero entonces el mundo empieza a desaparecer. El mundo ya, aunque sigue parado en el mundo, aunque sigue dependiendo del mundo, pero ya su vista no está tan clara porque no lo alcanza a ver por la intensidad de luz. Si quiere más todavía, se lanza al sol. El mundo desapareció. Ya no depende del mundo, no se para en el mundo, no nada del mundo. Ahora el mundo depende de él, porque se ha convertido en sol. El cuarto grado. Entonces, por eso la pregunta, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde me interesa llegar en este campo de la divina voluntad? ¿Y hasta dónde quiero poner a Dios en mi vida? Cada quien decide hasta dónde lo quiere poner. A veces he pensado, doctor, pues, que si Luisa llegara a ser madre de familia, le habría costado mucho más ese abandono en el Señor, ¿no? Esa entrega incondicional, ¿no? Esa postración, que a pesar de no estar enferma, estuvo postrada y la mantuvo el Señor ahí inmóvil. Perdón, pero nunca estuvo enferma, Jesús. No, es que yo no he dicho eso, no he dicho que esté enferma. Digo que a pesar de no haber estado enferma nunca, la mantuvo, la mantuvo postrada ahí en ese lecho, ¿no? Entonces lo que le preguntaba era que muchas veces yo me he preguntado si en el supuesto de que Luisa hubiese sido madre de familia, con hijos indudablemente pequeños, son mayores de edad ya, no hablamos, no. En la hipótesis está de que una madre de familia que tiene esa obligación asumida como madre, como tal, le hubiese resultado verdaderamente complicado, ¿verdad? Es decir, poder aprehender ese desapego de, de los hijos, ¿no? Por eso no la quiso casar a Jesús. ¿Perdón? La quiso, digo que por eso no la quiso en el mundo. Uh-huh. La quiso al 100% dedicada a él, cuerpo y alma. Porque en ella se tenía que realizar esa tercera obra, que era el desarrollo del reino de Dios en este mundo. O sea, es la que iba a rehacer ese reino de Dios que se había malogrado con Adán. Luisa es la primera que obtiene el fruto completo de la redención. O sea, porque este reino está formado por Jesús y por María. Pero nadie había tenido acceso a él. Entonces, el fruto completo, el fruto máximo de la redención, es el reino. Y para eso se necesitaba de una criatura al 100% en él. Totalmente de acuerdo. Si Luisa hubiera estado con hijos, casada, con obligaciones, con todo, difícilmente hubiera podido estar en la actitud de Luisa, mañana, tarde y noche, a disposición de Jesús. Cuando él quería, a la hora que quería y en la forma que quería, se presentaba. Podríamos hablar, para que haya un símil con lo que me estás diciendo, de Conchita Cabrera de Armida. Uh-huh. Conchita Cabrera de Armida, casada, con múltiples hijos, uh-huh, y sin embargo logró entregarse casi en totalidad. Eso sería conveniente leer un poco la vida de ella, uh-huh, para enterarnos exactamente todo lo que tuvo que pasar. Y eso es santidad humana. Pero también fue una persona que le importó más la santidad divina, bueno, no divina, sino la santidad, que las obligaciones del mundo. No obligaciones, sino las ilusiones del mundo. Ese es como el punto clave de todo esto, ¿no? Luisa tenía que estar total y absolutamente al 100% en disposición. Ahora la pregunta ya personal, tú y yo, ¿cuánto debemos estar a disposición de él? ¿Te lo has preguntado? Yo me lo pregunto, sí, me lo pregunto prácticamente cada día, doctor, porque mi único interés, bueno, quizás no sea mi único interés, esté diciendo algo que no sea. Mi mayor, por ser justo, mi mayor interés es dar vida a la divina voluntad en mi vida, ¿no? Y soy consciente, ayer hablábamos, doctor, de las miserias también, que se me olvidó decirle antes, se habló de las miserias también ayer, que claro, esas miserias decíamos que el Señor, que fueron creadas por Dios, ¿no? Que indudablemente es la que nos ayudaba a crecer, ¿no? A generar la paciencia, ¿no? Entonces, como padre de familia, usted me decía el ejemplo como abogado también, es responsable de otras personas, que están encomendado un asunto y por responsabilidad tienes que hacer tu trabajo bien. Bien, lo que el Señor llama la, ¿cómo le acuerdo el nombre? La vida ordinaria, ¿no? Él le pone otro nombre, ¿no? Entonces, se le pone escoria. Escoria, la escoria. Nunca me acuerdo de ese término, así es. La escoria. Entonces, esta escoria que es inherente a nuestra vida como humanos, como tal, pues no deja de ser un obstáculo continuamente, porque al final sale ahí esa responsabilidad que se siente, que se tiene, por las obligaciones que uno ha admitido y ha aceptado, ¿no? Cuesta. Yo tengo que decirle que, gracias a Dios, pues cada vez cuesta menos, pero cuesta. El suplir esa responsabilidad, cuesta mucho suplirla y decir, bueno, pues, Señor, aunque cuente con frecuencia con él, apartar del todo ese atisbo de responsabilidad cuesta mucho. Yo me lo cuestiono cada día e intento corregir, efectivamente, decir, bueno, pero indudablemente cuesta, ¿no? Cuesta. Sí. A veces, Jesús, nosotros entendemos la palabra pasión, pasiones, como algo negativo, como algo pecaminoso, ¿sí? Es que para vencer mis pasiones, si pienso, no sé, en el vicio, pienso en el alcohol, pienso en la lujuria, pienso en todo lo malo. Pero a veces la palabra pasiones no se refiere a lo malo, sino se refiere incluso a lo bueno. Alguien que tiene pasión por el trabajo, alguien que tiene pasión por el deporte, sí, o sea, sí. Que ahí, entonces habría que redefinir la palabra pasión. Uh-huh. Pasión es toda aquella inclinación de la voluntad humana que te lleva a lanzarte con todo tu ser hacia eso, que puede ser malo, pecaminoso o incluso bueno, y se podría decir virtuoso. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Entonces Jesús en el libro 3, en la lectura 56, dice esto: estas doncellas eran tus pasiones, que ahora con mi gracia he cambiado en otras tantas virtudes que me hacen noble cortejo, estando todas a mi disposición, y yo en recompensa las voy nutriendo con mi continua gracia. O sea, todas tus pasiones, todas las pasiones del mundo, buenas o malas, deben estar total y absolutamente a disposición de él. ¿Sí? Uh-huh. Quiere decirse que siendo conscientes de que esas miserias son nuestras por ser herederos de la concupiscencia, lejos de huir de ellas, deben de ser un medio precisamente para fomentar la parte opuesta, que son las virtudes. Sí. Solo que en unidad con Jesús ya no hablamos de virtudes humanas, ya hablamos de las virtudes de Jesús en nosotros. De actitudes de Jesús, así es. Uh-huh. Y te digo, aún las pasiones buenas. Uh-huh. Sí. En esta cadena que comenzaba diciendo de primero la disposición, después viene la intención, ¿en qué plano, doctor, enmarcamos la atención? Es decir, ¿qué es primero? La disposición, que es ese acto de entrega incondicional y firme, así al menos entiendo yo, si es que no estoy en un error. De ahí, de esa disposición firme de entrega, se origina la intención de dar vida a la divina voluntad, es decir, a darle a Dios participación en cada acto conmigo. Entonces, en estos dos actos, doctor, la disposición y después la intención, ¿dónde marcamos a la atención? Lo primero que debe haber, lo primero, es conocimiento. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Después del conocimiento, a través del conocimiento, viene la disposición. Es decir, uh-huh. sí quiero. Sí. Y después viene la intención, que es el llamado que hace la voluntad humana a la voluntad divina. Sí. Y por último, la atención de permanecer en ese estado. Entendido. ¿Sí? O sea, por eso es que Jesús nos habla de un del martirio de la atención continua. O sea, siempre estar atento a ese punto y nunca salirte de él. Entonces, sería un poco, doctor, ese discernimiento que debiéramos hacer, en qué estado nos encontramos cuando empezamos a desear verdaderamente vivir en la divina voluntad, es ver todo este plano secuencial, ¿no? Primero, si el conocimiento que tengo es fundado como tal, que tiene que estar fundado en la palabra de Dios, eso va a dar el conocimiento, el que me pueda disponer. Usted hoy nos está expresando muy bien qué significa disponerse. Luego, es ese conocimiento que estamos obteniendo hoy nos da a conocer qué es disponerse, y a partir de ya tener esa disposición, nunca mejor dicho, ese compromiso, ya viene esa intención de llamar la voluntad humana a la voluntad divina. Y a partir de ahí sería ya estar atentos a permanecer atentos, va la redundancia, a esa siempre. Así es. Entonces, esa sería como la secuencia, ¿no? El ciclo, sí. Perdón, pero traigo una garraspera tremenda. Lleva agua, doctor, si tiene por ahí, o algo que tenga. Sí. Entonces, en todo este ciclo, doctor, conocimiento, disposición, intención y atención, para luego mantenerla de forma continua, esa actitud que se origina es el espíritu de rectitud, que dice el Señor a Luisa: con un ojo mira lo que estás haciendo y con el otro me miras a mí. Esa sería un poco la consecuencia de todo este ciclo, doctor, el espíritu de rectitud. Yo creo que eso va antes. Antes. Porque si nos damos cuenta, todo esto tiene que venir con una actitud de la persona de estar siempre en esa atención que podríamos hablarle al principio también, de tratar de llegar a ese punto de la divina voluntad. Entonces, sería cuestión de hablarlo también al principio. Pero la atención continua de la que habla Jesús es ya cuando ya estás en la divina voluntad. O sea, no salirte para nada, ¿no? Y depende. Dependiendo del grado de atención, es lo que Jesús te va a dar. En el libro 12, la lectura 104, dice lo siguiente: Hija mía, todas mis obras son completas, así que la gloria que me debe dar la criatura será completa, y no llegará el último día si toda la creación no me da el honor y la gloria querida y establecida por mí mismo. Y lo que no me dan los unos, me lo tomo de los otros, y duplico las gracias en estos. Gracias que los otros me rechazaron, y de estos recibo doble amor y gloria. En otros, según su disposición, llego a dar gracias que daría a 10, a otros las que daría a 100, a otros la de 1000, y a veces doy gracias que daría a una ciudad, a provincias y aún a reinos enteros. O sea, de acuerdo al grado de disposición que tengamos, son lo que vamos a recibir. Mi exposición puede ser, doctor, puede tener un símil con compromiso. No sabría decirte, o sea, un compromiso es algo que yo hago por, voluntariamente. Sí. ¿Entendés? Sí, comprometerse. O sea, que yo hago, sí. Y que está en cierta forma a reserva de algo, ¿sí? Que un compromiso se puede romper. La disposición es ponerse total y absolutamente en manos de... Mira, cuando se consagra una iglesia a Jesús, esa consagración es la disposición de que ese edificio no puede ser usado en ninguna forma más que para el culto religioso. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí no se trata de algo que puede ser roto, sino queda totalmente ya establecido que no se puede dar de otra forma. Por eso es que cuando el alma se dispone realmente, está haciendo, si quieres ponerlo, un compromiso, pero un compromiso de vida, incondicional. Incondicional totalmente, a decir, Señor, te pertenezco. Y de aquí en adelante, haz de mí lo que tú quieras. Y en ese grado es como me va a ir dando las gracias que yo necesito para ir viviendo en su voluntad. Y también debemos recordar que nos dice que para entender su voluntad, que eso está en el libro 20, la lectura 22, dice, para entender mi voluntad se necesitan gracias grandes y no pequeñas luces, sino un sol, para comprender una voluntad divina, santa y eterna, y gran disposición por parte de a quien le viene confiado este oficio. O sea, puntual. ¿Sí? Grandes gracias para entender a una voluntad divina. Ahora, esas gracias las vamos a obtener según nuestra disposición. Entonces, cuando yo digo no entiendo, es que no tengo la gracia suficiente para entenderlo. Y no la tengo porque mi disposición no alcanza para eso. O sea, es una cadenita. Esa gracia viene con la entrega, entonces, doctor. Viene con la disposición, exactamente. Por eso dice que según la disposición llega a dar gracias, que daría a unos se la daría por 10, a otros por 100, a otros por 1000, y a otros por provincias y por reinos enteros. ¿Qué tanto te dispones? ¿Qué tanto te entregas? Es que tanta gracia te van a dar. Y depende de esa gracia, es la cantidad no cantidad, sino el entendimiento que vamos a tener de esta divina voluntad. Es el Fiat Miji de María. Y el de Luisa. Y el de Luisa. Diferenciar es la gran diferencia que hay entre quien vive en el querer divino y entre quien solo hace la voluntad de Dios, o sea, la cumple. Y la diferencia es que la primera la posee. Ahora ya no es la criatura a disposición de la divina voluntad, sino ahora es que la criatura con esa disposición tiene a la divina voluntad a su disposición. Decía yo que la diferencia entre quien cumple la voluntad de Dios y entre quien vive en el querer divino es que el primero solamente cumple su voluntad, o sea, es la obediencia. Pero la segunda, que es el que, vivir en el querer divino, hay un cambio radical, porque dice, la primera la posee y la tiene a su disposición. O sea, el cambio es, la criatura primero se pone a disposición de la divina voluntad. Ya más o menos hablamos de eso. Sí. Pero ahora, cuando llega a estar ya en ese punto, ahora es la divina voluntad es la que se pone a disposición de la criatura. La divina voluntad te dice, soy toda tuya, no me interesa nada más que tú y estoy contigo por sobre todo, me interesas más que mi misma vida. ¿Valdrá la pena? Por eso dice el Señor que lo que más le satisface es la voluntad humana obrando con la voluntad divina. Doctor, aquí en este contexto, a ver si cabe, el miércoles pasado al voluntariado abordamos un tema muy importante, no, hablo de memoria, a lo mejor me equivoco, creo recordar que era el libro 33:16, a lo mejor me equivoco porque hablo de memoria. Bueno, lo que venía a decir ese texto era que hablaba el Señor de la voluntad humana y decía que todo, absolutamente todo, a excepción de la voluntad humana, estaba en el querer divino. Y que lo único que había dejado al margen era el querer, perdón, al margen era la voluntad humana y la libertad humana. Bien. Entonces, siendo esto así, si lo único que está al margen del querer divino es la voluntad humana y la libertad humana, es decir, para poder decidir verdaderamente dónde queremos estar, significa ello que no debemos de prestar atención cuando nos preguntamos, bueno, si la intención es dar vida a la divina voluntad, pues entonces baste con tomar esa decisión, porque sé que el resto está integrado en el querer divino. Es totalmente interdependiente, lo quiera o no lo quiera. Sí, pero esa es tu vida. No tendríamos vida si no está sostenida, dada, creada por la divina voluntad. Pero eso no quiere decir entrega. Quiere decir lo que te mantiene nada más con vida. Ahora, esa vida tú tienes la posibilidad de entregarla a lo que tú quieras. Incluso la puedes entregar a la muerte, que la muerte sería la separación de la divina voluntad. Entonces, lo único que no tiene la divina voluntad, el dominio es sobre tu voluntad. Y no lo tiene porque te dio una libertad para poder decidir si quieres o no quieres. Y esa libertad, esa es la que te permite en un momento dado ganar todo lo que hemos estado escuchando, dependiendo de la disposición que tengas. Te puedes disponer a esto, a entregarte a la divina voluntad, a querer más esa voluntad que tu misma vida, o puedes entregar tu disposición al mundo, ¿sí? Al mundo, a todo lo que el mundo ofrece, a todo lo que el mundo te ofrece, tanto de poder, dinero, placer, en fin, todo lo que conlleva el dominar al mundo, ¿no? Pero alejado de Dios. Yo creo que con esto tenemos una idea más o menos clara de lo que quiere decir disposición, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo también de lo que quiere decir intención, porque ya de alguna manera queda claro que la intención es el resultado de la disposición, llamando a la divina voluntad a actuar en la tuya. Creo que eso sí, efectivamente, ya nos da una idea muy descriptiva de lo que es disposición. Y las lecturas que nos ha mencionado el doctor me parecen interesantísimas. Se las vamos a recordar para quienes no hayan tenido. Era la 18-18, la 1-166, la 3-56, la 12-104, la 20-22. Y hubo una, doctora, al principio que se me escapó cuando dijo usted, habló usted primero de disposición en el libro 18, apartado 18, habló una que era del libro 11, pero no me quedé yo con el parágrafo. No sé, también estaba hablando de la disposición. Logré apuntar el 11 aquí, que lo tengo apuntado, pero no llegué a tomar nota. No sé si usted lo tiene por ahí o... Bueno, sería cosa de leer el 11. Ah, pues es buena idea. Además es el libro del cambio, así que merece la pena machacarlo, sí, sin duda. Sí, es el número 47, Jesús. 47. Muchas gracias, doctor. 11:47. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues yo creo que esta forma esquemática de exponer hoy todo ese ciclo, ¿no? Conocimiento primero, disposición después, a partir de tener esa disposición y de esa entrega, viene ya la intención de que la voluntad humana ya llame la voluntad divina para que sea ella la que tome el protagonismo de nuestros actos, y ya pues mantener esa atención continua, ese martirio de atención de lo que nos habla el Señor, ¿no? Creo que a partir de ese momento, teniendo todo este ciclo claro, ya podemos saber cada uno en qué parte del ciclo de este proceso estamos. Yo creo que me parece muy interesante para un propio discernimiento de cada uno de nosotros. Doctor, muchísimas gracias por todo, como siempre. Damos gracias a Dios de que nos pueda atender, de que nos pueda dar más luz cada vez y además que cada vez lo haga con mayor simplicidad, que es importantísimo. Ayer lo hablábamos con Cecilia. Hay que ver el doctor desde que tuvo aquel episodio cardíaco. Ya lo percibimos aquí en España, en el Retiro del Valle de los Caídos, cómo se ha superado usted a sí mismo, en el sentido de con qué simplicidad nos va exponiendo cada vez, con más sencillez, en temas que son verdaderamente profundos. Así que le damos las gracias a Dios por darle cada vez más luz, como le está dando, y porque se brinde siempre a escucharnos y a atendernos. Que el Señor lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias, Jesús, igualmente.